Hoy nuestra invitada es María Lizarela Abogado Cubilla, más conocida como Liz Abogado. Es cantante y compositora paraguaya con más de 40 años en la trayectoria musical. Es profesora de danza. Gracias a su madre vivían cerca de la Academia de Sully Binader y ahí la hace estudiar hasta que después se fue a España a seguir estudiando. Su padre es quien le inculca la cultura musical, hasta que un día un amigo del padre la escucha cantar en una peña y le dice: Lisa tiene mucho talento y tiene que grabar un disco. Y su padre así lo hizo. Lisa grabó el disco titulado Yo soy la Morena. Luego, en 1981, con 20 años de edad, se inscribe en una competencia y es ahí donde inicia su carrera artística, ganando el premio a la mejor solista en el Festival del Lago de Ipacaraí, principal festival folclórico del Paraguay. Trabajó en varias zarzuelas de esa época como cantante, coreógrafa, actriz y bailarina. Y en 1982 graba su segundo disco con el maestro Luis Álvarez hasta llegar al sexto disco. Lisa es ganadora de varios premios internacionales y pisó escenarios en todos los continentes. Al fin nos vemos en Únicos. ¿Cómo estás? Pero yo feliz de tenerte acá en la biblioteca de la Fundación. Y bueno, bienvenido a todo tu equipo también. Qué lindo estar rodeado de tanta cultura, tanto arte que hay dentro de estos libros. Este es uno de mis lugares preferidos acá en la Fundación. ¿Cómo estás, Lisa? Pero vos sabes que mejor ya me perjudica, che. Nunca había escuchado eso. Mejor ya me perjudica. Estoy bien, gracias a Dios, sí. ¿Qué de cambios fueron estos últimos años, verdad? Muchísimos cambios. En todos los sentidos, ¿verdad? Profesional, humano, físico. Sí, físico también. Y sí, sí. ¿Por qué ese cambio así? ¿Va motivado por algo, Lisa? Y no, son etapas que uno va pasando y va cumpliendo en la vida, ¿verdad? Y como dice Desiderata, hay que aceptar el paso de los años con donaire, ¿verdad? Tengo un grupo de gente que está enojada conmigo por mi corte pelo, por ejemplo. Sí, por tu cambio así. Claro, pero al comienzo cuando empecé a cantar era como que, ay, que el cabello, que la belleza, pero es que tenía 20 años, ¿entendés? Lógico, era lo que... Pero vos sabes que pronto me di cuenta de que no era yo, sino era la música. La música que me llevó a un montón de lugares, que me llevó a conocer gente, que me abrió las puertas de mucha gente, de muchos corazones. Y me di cuenta de que a ella era la que tenía que darle todo el, digamos, la atención y el boato. Se enojó mi mamá conmigo porque ella me hacía todos los trajes, viste, los famosos de volados y de luces y qué sé yo. Pero después tuvo que entender. Me dice, ¿cómo vas a salir así en champión? Sos un artista. Le digo, mamá, déjame ser como soy. Yo soy simple. A mí me gusta la simpleza. A veces quiero ser. Hablas de tu mamá y que ella quería ayudarte a hacer esa imagen de cantante. Me gustaría saber, siempre pregunto esto porque quiero saber cómo fueron tus inicios, tus orígenes, dónde naciste, de dónde viene esa vena artística, cómo empieza todo eso. Yo nazco en Asunción, de padres del interior. Mi papá es de la compañía Monje Paso en Coronel Martínez, departamento del Guaira, a orillas del río Tebicuare. Ahí yo aprendí a nadar con él. Eso te iba a decir, ¿cómo era la vida? ¿Y hasta cuándo estuviste ahí? No estuve, es porque él ya vivía acá. Ah, iban y venían. Claro, y mi mamá es de Ipacaraí, pero cuando tenía como 8 años vino a San Lorenzo. Bueno, naciste en Asunción, pero ¿ellos te llevaban de vacaciones o qué? Claro, nos íbamos de vacaciones al campo, era visitar a mis abuelos, y yo recuerdo que ahí aprendí a montar a caballo, aprendí a ordeñar vacas,
¿verdad? ¿Qué hacían tus abuelos? ¿Ellos eran del campo? Ellos eran campesinos y tenían sus animales y tenían sus plantaciones, ¿verdad? Entonces nosotros nos íbamos, nunca voy a olvidar, nos íbamos en tren. ¿En tren? Con mi mamá, mi hermano más chiquitito y yo, que soy 2 años mayor que él. Entonces nos íbamos en tren hasta Coronel Martínez y ahí nos venían a esperar en carreta y nos subíamos la carreta Dios mío, y nos íbamos. Y la casa de mis abuelos quedaba como en una altura. Entonces vos desde la casa podías ver así todo el campo y veías el río. Y fui muy feliz, fue una infancia muy, muy, muy feliz. Mi papá era mi amor, era así, nosotros con la mirada nos entendíamos. Sí. ¿En serio? Sí, al punto que porque mi papá era así como que ojo alegre, ¿entendés? Y era muy seductor. Y mi mamá era muy celosa. Y a veces yo le pillaba a mi papá, pero yo no quería pues que se peleen. Claro. ¿Entendés? Entonces yo, y yo le decía, papá, ya pará, Dios mío. Sí. Alerta estaba. Sí, sí, sí. Mato Grosso encierra en su propia tierra un sueño guaraní. En el año 1985 representó al Paraguay en el Festival Iberoamericano de la Canción OTI en Sevilla, España, y en la Exposición Universal en 1992 realizado en la misma ciudad. En 1985 obtuvo el Trofeo Recuerdos de Ipacaraí por la decisión unánime del jurado y en 1993 el premio a la mejor solista en el Festival Internacional de la Canción celebrado en Quito, Ecuador. Se dice. ¿A qué se dedicaba él? Mi papá era viajante de comercio primero. Después se casa con mi mamá y a uno de sus compañeros le habían asesinado en uno de sus viajes. Entonces le dijo a mi mamá, no quiero más que te vayas porque ya tenemos 2 hijos. ¿Y qué voy a hacer yo sola? Entonces ahí se le ocurre hacer una imprenta. Se entera de que hay una casa en Buenos Aires que se fue a la quiebra. Entonces se va, él junta su platita, se va y trae una maquinita de esas manuales, trae todo el burro con toda la tipografía y trae los que se llamaba almanaques, los calendarios. Sí, sí, sí. Y trajo y con eso empezó. Eso ya en Asunción todo. Eso sí. Ya en Asunción, sí. Y recuerdo que papá decía, ¿por qué nosotros tenemos que tener los feriados argentinos? Porque se traía de la Argentina el calendario. Entonces papá un día se sienta, agarra una regla, un lápiz, ¿verdad? Y un papel, y empieza a hacer mes por mes los feriados paraguayos. O sea, y le lleva a Fiorello Botti, que era dibujante de Última Hora. ¡Qué maravilla! Y Fiorello le hace bien el formato, entonces ahí mi papá trae y le lleva a don Heraclio Zampirópolos, que tenía su imprenta ahí cerca de la Plaza Julio César Franco, ahí por Paipérez, por ahí. Y le lleva y papá y le hace el fechero, los que se llamaban los fecheros, ¿verdad? Con los meses y los feriados paraguayos. Ni eso teníamos hasta ese momento a lo mejor. No. Hasta los feriados teníamos que traer de fuera. Sí. Qué fuerte. Y así empezó, hizo toda una industria, después ya fue creciendo. Y ya después empezó a hacer otro tipo de cosas, como agendas, carpetas, en plástico, esos de vinil, ¿verdad? Me acuerdo que cuando vino la máquina, que vino, no sé si vino del Brasil o así, fue una fiesta, porque mi papá veía que las máquinas funcionaban y para eso, a las 5 ya llegaba a su imprenta. Wow. Sí, era el primero en llegar y el último en coso. Y le decían, pero don Bogado, usted no tiene una tarjeta personal. Sí, voy a hacer para mi tarjeta, dijo papá. Nunca. Entonces mandó a hacer, no, decía, Natividad Bogado Prieto. Portero y repasador de piso. ¡Qué campeón! Qué sí, fuerte. Sí, sí, no, mi qué papá fuerte. Era un capo. Es la mejor artista del mundo. Pinta, canta, compone, piensa, ordena, gerencia. Además es completo, una artista completa. No solo como artista musicalmente y plásticamente, sino como ser humano. Allí la rompe siempre. Además siempre está adelante en todo en ese sentido. Humanamente es completa. Y eso se puede ver en su arte también. La amo. ¿Y esa vena artística, ese arte, de dónde viene? ¿Hay alguien en tu familia, antepasado, algo que tenga que...? Y mira que no. Mi papá sí le gustaba mucho la música, entonces me hacía escuchar. Tenía una grabadora Reel,
me acuerdo bien, de esa que así, sí. Y con él, y se daba, y yo miraba el reel. Entonces él nos hacía escuchar música clásica, música latinoamericana, nos hablaba de Mozart, de Bach, me compraba enciclopedias, la famosa Larousse Ilustrado, que venían así a puro color, entonces nos sentábamos y leíamos con él, ¿verdad? Tenía muchos amigos músicos también. Él tenía, pero ¿de dónde a él entonces le venía esa vena? Si él venía del campo, ¿verdad o no? Y sí, y, pero él era una persona que leía mucho, era qué muy interesante, curioso, ¿verdad? Él era un autodidacta. Mi papá era un gentleman que no sé cómo se hizo, ¿verdad? Porque venía del campo. Por eso, qué interesante. Sí, mi papá tuvo una vida muy rica, las cosas que nos contaba. No sé, a veces tengo ganas de escribir mis memorias contaba, y contar todo lo que él me contaba. Algo, sí, porque sí, él ayudaba mucho también a la gente, sí, ¿verdad? Sí, él, de repente venían los músicos y le decían, qué sé yo, se me rompió mi guitarra, entonces papá le compraba su guitarra, o de repente armamos para nuestro grupo y no tenemos para nuestro uniforme, entonces papá le compraba su uniforme, qué sé yo, la camisa, y le hacía para su factura, para su tarjeta personal, para su calendario, ¿verdad? Nunca les cobraba, entonces ellos venían. Y la manera de agradecer de ellos es venían al cumpleaños de papá, o de repente venían cayendo, le traían una serenata, papá hacía un asadito y yo me sentaba ahí con mi sillita a escuchar. Y absorbiendo Quintana música, Escalante, claro. Lorenzo Leguizamón, Vargas Saldívar, Peña González. Dios mío. Venían a mi casa y yo... Una niñez única realmente. Sí, yo me quedaba enamorada. Del sonido del arpa, Luis, ¿entendés? Decía, ¿cómo puede ser que esa caja saque sonidos tan preciosos? Claro, todo eso es por osmosis, iba entrando en sí, tu cuerpo, sí, sí. ¿Verdad? Ibas claro. Absorbiendo todo eso. Y como yo era muy inquieta, mi mamá, en vez de hacerme estudiar música, me lleva, lo que tenía más cerca era una escuela de danza. Entonces me lleva con Sully Vinader, que acababa de venir de España, hermosa, me acuerdo, con su pelo largo, negro, divino. Y nada, me recibí de profesora de danzas. Me fui a España a estudiar de vuelta. ¿Con quién te fuiste a España? ¿Qué edad tenías? Sola. Pero me fui con 18 años, cumplí 19 años. ¡Qué fuerte! Sí. ¿Tu primer viaje era? Mi primer viaje fuera del país tan lejos, porque yo a los 13 años ya había viajado a la Argentina representando qué? A mi colegio en un encuentro de estudiantes. Yo entraba en la Escuela República Argentina. Me recibo profesora de danza, me voy a España y allá conozco a Isabel Pantoja, empezaba a cantar. Y un amigo de mi papá, que fue el primero que traía las postales, Paraguay no tenía postales propias. A la pucha. Entonces este señor que se llamaba Ángel García vino a sacar las fotos y empezó a sacar las postales de Paraguay. Y entonces, claro, empezó a vender, no mucho porque Paraguay era muy chiquitito, pero se hizo un muy buen negocio, él y se hicieron muy amigos. ¿Y con quién papá. Estabas en España vos? Yo vivía en una pensión para estudiantes universitarios. ¿Y no te dio miedo solita? Y me dio un poquitito de miedo porque los españoles a veces son un poco, ¿viste? Y yo todavía era virgen cuando eso, ¿entendés? Claro, me dice, ¿cómo 18 años vas a ser virgen? Pero sí, boludo, era virgen. Perdón. Perdón que están filmando, no, Dios mío. Por... A veces estoy mal hablada. Bueno, ¿y qué pasó allá? ¿Te portaste bien allá? Allá me iba a mi colegio, se llamaba Estudio... ¿Pero te portaste bien? Me porté muy bien. Vine intacta. ¡Ay, qué loca! Bueno, ¿y cómo fue entonces tu estadía? ¿Y tenías que hacerte vos todas las cosas? ¿Cómo? Sí. Yo vivía en una pensión, se llamaba pensión para señoritas. ¡Ay, mira vos! Sí. Estaba cerca del Hotel Meliá Castilla. Uh-huh. Y recuerdo que me iba a mi clase a la mañana, me quedaba a almorzar allí, me quedaba otra vez a la tarde. Entonces tomaba todo el día para hacer todo lo que yo quería. Y venía a la tardecita, me encerraba en el departamento y esa era mi vida. Y lo único que yo salía era, por ejemplo, los domingos que nos iba a tomar chocolate con churros, así con las chicas de ahí de la pensión, ¿verdad? Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Yo creo
esa época ya cantabas? En esa época yo cantaba, pero no cantaba profesionalmente. Yo arranco a los 20 años. Por eso te digo, yo la veo a Isabel Pantoja y me enamoro de ella. Igual yo ya cantaba, ¿verdad? Pero por eso quiero saber, ¿cuándo descubriste que tenías ese don? ¿O no eras consciente de eso? Yo no era consciente de eso. A la vuelta, yo hago un festival de clausura de mi escuela, sí, y digo, voy a cantar. Entonces canto y fui la primera profesora de danza que sube, baila, canta y la gente se quedó así. Wow. Pero cuando estabas en España, hablas de Isabel Pantoja, ella estaba arrancando. ¿Por qué te llamó la atención, Isabel? Mira, este señor Ángel García, cuando yo terminé mis estudios y ya iba a venir a Paraguay, me busca con su esposa en Madrid y me lleva en una casa rodante. Nos vamos por todo, bajando por el Mediterráneo, por esos wow, pueblos qué lindo blancos. Viaje. Nos vamos y llegamos a Fuengirola, que era donde él estaba. Entonces ahí ella recién estaba empezando y en un teatro ella iba a hacer una presentación. Me dijo, te voy a llevar a ver a una niña que tiene mucho talento y te va a gustar. Y nos fuimos ahora. Folclórica, yo me quedé así, Dios mío, qué mujer más hermosa, qué talento, qué divina. Me quedé así impresionadísima. Entonces me regala él un disco y yo traigo. Y me aprendo un par de canciones de ella y hago en ese festival. ¡Ay, de qué fin fuerte! De fin de año. Bueno, pasa. ¿Te acordás cuál era alguna? Sí, había una que decía, brillantina la otra volta, pantalón alto y sin volta, con botitas mocasí, el señorito. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Si no te beso, bueno, y se quedan deslumbrados. Se quedan deslumbrados y bueno, yo sigo con mi danza hasta que, como te dije, mi papá era muy amigo de los músicos, entre ellos Samuel Aguayo ya vino a quedarse a Paraguay. Y entonces se hicieron amigos con papá y un día en una peña saco yo la guitarra, pues yo era peñera y me escucha cantar. Y ahí le dice, pero tu hija tiene mucho potencial como cantante, deberías hacerle grabar un disco. En serio, le dice. Así lo... Y bueno, dice papá, le vamos a grabar un disco. Y sí fue. Y sí fue, ¿verdad? Y nada, entonces Carlos Sosa, que era su amigo, le dice, mira, yo tengo una hija que yo quiero grabar un disco, pero quiero dos temas inéditos para ella. Y ahí viene Yo Soy la Morena y La Reina Ñandutí. Son los dos primeros cortes del disco que se llamaba justamente Yo Soy la Morena. Decime... Y ahí nace todo, ahí año, fue el origen. En 1981, donde Samuel Aguayo me inscribe digamos, a la competencia de, como cantante solista del Festival del Lago de Ypacaraí y gano el primer premio, ¿verdad? Y cuando eso pues no había en redes sociales, entonces era aparecer de la noche a la mañana en todos los medios y yo, ¿qué es lo que es esto? Eso ¿verdad? Te iba a preguntar, si te acordás qué sentiste entonces de repente así tú. Fue un aluvión, fue un tsunami de cosas, ¿verdad? Porque ese año que gané el Festival del Lago, ya me invitaron a hacer una zarzuela, wow, donde fui a yo trabajé con 20 años, trabajé como cantante, coreógrafa, actriz y bailarina. Wow. En esa zarzuela, se llamaba Las Alegres que iba a ver. Y también ahí ya me invitaron a hacer un videoclip para la Virgen de Cacupé. ¡Ah, qué movimiento! Fue muy loco, Luis, porque yo estaba de repente a la mañana, viste que habían dos canales nomás. Entonces, a la mañana yo estaba en un programa y ahí ya me llamaban del lugar, a la tarde tenés que estar acá. Entonces, había mucha competencia y yo no paraba. ¡Qué no locura! Paraba. Adiós, sombra inolvidable, mi dicha, placer, mi gloria, no fuera cata en mi memoria, en mi mente invariable. Mi destino irremediable, oñé, cumplí, tallereje, aube, vale, pasaité, angande, de apuraje. Y catun tenda lluve, adiós, para después. ¿Quién vivías en ese momento? Con mis padres. Con tus padres. ¿Y este cómo estaba? ¿Te estaba ocupado tu corazón? Mi corazoncito. Sí.
Mira. ¿Te daba tiempo a eso? Y uno cuando es joven se enamora hasta de los sapos que pasan. No, bueno, no. ¿Qué querés que te diga? Pero no, sí, me rompieron el corazón. Ya estaba, no te, ya había. No te voy a negar que no. Estaba muy enfocada, pero sí tenía muchos pretendientes que... O sea, es que en el fondo son una molestia, porque te sacan... No, en serio, te sacan... Tiempo. Te sacan concentración, ah. ¿Entendés? Te desvían la atención. Y entonces vos estás así como que... Las hormonas, ¿verdad? Es, y todo lo nuevo que me estaba pasando, fue muy loco. Siempre fue así. Siempre el arte estuvo tan importante. Sí, sí, sí. Y más cuando yo descubrí la conexión que tenía con la gente a través de la música. Para mí fue como que se abrió así una cortina y empecé a ver, a sentir otro tipo de cosas. Ahí fue cuando yo le digo a mis padres, voy a cerrar la escuela porque yo quiero cantar. Yo quiero estar sobre los escenarios. Claro, me parecía que era muy joven para que yo esté encerrada en un aula enseñando. Porque ¿qué es lo que iba a enseñar si no tenía tanta experiencia como artista? ¿Entendés? Entonces, bueno, me dijeron mis padres. Y ahí empecé, grabé mi primer disco, después grabé el segundo, después grabé el tercero, después grabé el cuarto, que eran todos de vinilo. Qué diferente era Paraguay en esa época, ¿verdad? Ay, sí, era, no sé. Todos los locales, los restaurantes, las... Había más vida, había más mirarnos a nosotros, más contacto humano había, ¿verdad? Y es un jamenero que me ayuro felicitar. Liz Abogado cuenta con una discográfica variada y en más de 40 años actuando en escenarios de Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Suecia, España, Bélgica, Rusia y Egipto, siendo la primera compositora paraguaya en actuar en óperas de Alejandría y El Cairo. Se ha presentado en radios y canales de televisión de todos los países promoviendo el arte y la cultura del Paraguay. En los Estados Unidos se presentó en escenarios de Michigan, Washington D.C., Boston, Nueva York, entre otros. También es autora de la canción Un Solo Canto, himno del Bicentenario de nuestro país, que se ha reproducido en más de medio millón de veces en diferentes redes sociales. Volvamos. Empezás tu carrera, ganás algunos festivales. ¿Cómo sigue luego? Bueno, después de ese año, 1981, vamos al 82, ahí grabo mi segundo disco con Luis Álvarez. Genio. Que fue su primer disco capo como total. Arreglador musical. Qué capo. Sí. Por eso él dice que él fue mi conejillo de India. Yo le digo, a veces del revés hacemos bromas, ¿verdad? Nos destrozaron con ese disco los puristas, porque él empezó, él usó instrumentos electrónicos de los que se usaban con los hobbies. Sí. Entonces, dos no lo páginas entendieron. De última hora, era así como que nos agarraron y nos metieron el cuchillo y ¡zá! Pero vos sabes que eso generó una reacción positiva, porque la gente decía, ¿qué es lo que es esto? Claro, y empezó a escuchar, claro, vez. Sí, sí, sí. Y nada, después ya me fue mucho viajar, mucho actuar, muchos materiales que fui grabando para, específicamente para Canal 13, que hacían muchos materiales ellos, nos íbamos a locaciones del interior y ese tipo de cosas, volví a hacer otra zarzuela, ¿verdad? Después en el 80 y en el 83, ¿cómo te hace? Tengo mi primer hijo, Juan Pablo, ¿verdad? En el 84 me pongo de novia con Benjamín, en el 85 ya me caso, luego así que ya me voy a Estados Unidos y ahí comienza a vivir. Totalmente otra etapa. A vivir, ¿verdad? Te vas. A vivir. Qué sí. Cambio, qué decisión. Sí, sí, sí. Nos fuimos a vivir a Minnesota, ¿puedes creer? Lejísimo. ¿Por qué? Y porque allá él ganó una beca Fulbright y sí. Nos fuimos allá. Liz ha sido mi compañera durante todos estos últimos 37 años. Una familia en la que los valores de responsabilidad, honestidad, compromiso han sido parte de lo cotidiano y de lo construible todos los días. Evidentemente, el haber caminado juntos durante toda esta experiencia de vida nos ha forjado no solo como pareja, sino fundamentalmente como un compromiso hacia la sociedad y fundamentalmente hacia nuestros hijos. ¿Y qué hacías ahí? ¿Cómo era tu vida ahí? Y mi vida era un... ¿Cómo te iba a decir? Era un cambalache mi vida. ¿Verdad que cambia? Con dos bebés. ¿Verdad? Yo no manejaba bien el idioma. En un lugar donde casi no había latinos. ¿Verdad? Mi marido todo el día
en la universidad. Dios mío, te aburrirías muchísimo. No, o sea, es que no había tiempo de aburrirse. ¿Por qué? Yo tenía un bebé de 4 meses y un nene de 3 añitos, ¿verdad? De 2 años y medio, 3. ¿Entendés? Entonces, nada, me convertí en Susanita de la noche a la mañana, así ese famoso, me saqué las pestañas, me saqué el traje de luces y me voy. Y ahí un día me dice, yo no sabía, por ejemplo, cocinar algunas cosas, le llamaba a mi mamá, mamá, ¿cómo se hace esto? Así, así, así. Fue muy interesante porque ese distanciamiento de la familia nos ayudó a nosotros a cohesionarnos como pareja. O se destruye o se une. Sí, sí, sí. Así es. Sí, entonces ahí estuvimos un tiempo hasta que después yo regreso a Paraguay. Yo no sabía que llegué, perdí un bebé allá. Perdí un bebé, un embarazo de 5 meses, era un varón. Mi mamá se fue a ayudarme a hacer la mudanza. Benja se queda porque se iba a ir como voluntario para liderar un grupo de norteamericanos que iban para hacer estas tipo casitas en los lugares rurales en Guatemala. Bueno, y en ese interín yo llego, me entero de que lo van a llevar preso por algunas cosas que escribió de Stroessner y sí, no sé qué cosa. Entonces yo en ese interín me entero que estoy embarazada y yo le llamo y le digo, o sea, es que no puedes venir. No puedes venir porque... Está bueno, pasando. Entonces tuvo que sacar otra vez un permiso de unos meses para ver qué pasaba. Y ahí pues no hubo más caso, tuvo que venir, bueno, ya se le acababa la visa. Y viene y le llevan preso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sí. Vamos a tomar un café y ahora me seguís contando, porque esa es una parte muy fea de tu vida que te les tocó vivir. Sí. Vamos a tomar un cafecito y ahora seguimos. Yo tomo agüita. Agüita. Paraguay, mi nación guaraní, hoy te canto esta humilde canción. Patria amada, yo me entrego a ti, si eres tapora y te eres mi gran pasión. Es tu historia de entrega y valor, de dolor, de trabajo y sudor. Eres un sentimiento, una prueba de amor que flamea con la tricolor. Yo soy tu Gracias. Bueno, vos sabés que, oh, qué maravilla esto. ¿Te gusta? Sí, qué paz. Qué paz. Este es el lugar más valioso que tengo de mi casa. Sí. Qué lindo. Me mudé aquí en el 88, finales del 88, embarazada de mi última hija, sí, mi panza, de Jessica, sí. Antes del golpe. Antes, sí. Justo vamos a hablar de una parte muy complicada en un sitio tan lindo y con tanta paz. Sí. Porque nos quedamos que Benjamín vuelve. Sí. Y entonces... Lo llevan preso, incomunicado. A mí casi me tiran por las escaleras en investigaciones. Pero bueno, para mí eso no fue nuevo porque en mi infancia ya más o menos la viví así. Porque a mi ¿por papá qué? ¿Qué pasaba? Y a mi papá lo llevaban porque no estaba afiliado a ningún partido. Entonces era sospechoso de ser comunista y lo llevaban preso. Así crecí yo. O sea, él ya sin hacer nada. Claro, porque no tenía afiliación a ningún partido y aparte él leía mucho. Ay, ¿entendés? Claro, era un pecado leer o era tipo un pecado, sí, pensar. La música inclusive claro, depende. Claro, claro. Y bueno, entonces, nada, pasó eso y después vino Benjamín, lo llevaron preso, también incomunicado. Estuvimos así unos buenos días y después salió, no le dejaban hablar. Qué miedo, Liz. No, fue terrible. Y nada, nos convertimos en leprosos. Ahí realmente nos dimos cuenta de quiénes eran nuestros verdaderos amigos, eso, ¿verdad? Te iba a decir, se va desapareciendo. Claro, la porque la gente es normal, o sea, la gente tiene miedo, ¿verdad? Y nada, después vino el golpe y ahí cambió de vuelta todo. ¿Y pero cómo se mantenían, Lisa? ¿Cómo hacían para la parte de dinerito, la vida? Y nuestros padres nos ayudaban. O sea, nuestros padres nos ayudaron. Nosotros también siempre fuimos muy previsores con Benjamín. Qué en el sentido de que, digamos, financieramente somos muy conscientes de que... Entonces es que nosotros tenemos tanta suerte que nos pagan para hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Ojo que les puedan decir que no trabajan, ¿eh? Que les puedan decir bien. Claro, entonces, desde muy jóvenes fuimos conscientes de que nosotros no nos vamos a jubilar.
Entonces tenemos que ser bastante juiciosos con el tema financiero, ¿verdad? Sí, porque el mundo artístico es duro. Es duro, sí. No es que vos llegás a fin de mes y cobrás tu salario. O sea, yo si canto, gano. ¿Entendés? Si vendo mis materiales, gano. Por eso es que ahora para mí es una cuestión de las plataformas digitales, una cuestión que a mí me... Tengo sentimientos encontrados, porque vos podés llegar muy lejos con todos tus materiales, pero ahora ya no se venden, ¿entendés? No, es como antes, claro. Como no. Antes, que vos vendías tu CD, normalmente en las actuaciones la gente se engancha contigo y bueno, y compra. Ahora no. Ahora no sé cuántas millones de tocadas tenés que tener para que te caiga un $100, ¿verdad? Adiós, lucerito alba, adiós, lucero. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero corazón. Come cosquín, paraguayo, un delendape, un PM, pura hey, jayeroquí. En esta séptima luna, Paraguay viene y te saluda, trayéndote un abrazo de hermano con su música, sus danzas y su canto. Pero ¿te gusta mi patio? Me encanta. Cuando quieras, te pongo una hamaca y te acostás allá. Solo me falta una cosa acá. ¿Qué? Mascotas. Ah, mascotas, sí. Sí, mascotas. Ya sabes que yo soy obsesivo con sí, él. No, ya te conté. No, yo tengo un... O sea, nosotros tuvimos muchas mascotas, pero después con el accidente de Santiago decidimos que no, porque bueno, estuvo mucho tiempo fuera. Y se deprimió. ¿Cómo cambia la vida? Sí, sí, sí. Contanos eso, y por no, favor. Y aparte de eso que... Bueno, Santiago es un milagro de Dios. Santiago, contra todos los pronósticos, él, es cierto, camina con su bastón, pero él escribe, él terminó su carrera, es licenciado en Ciencias Políticas, escribe para el diario El Independiente. Y él es, para mí, la demostración de que realmente uno siempre tiene que pensar en positivo. Porque cuando vos pensás en negativo, atraes. Qué terrible el accidente, ¿eh? Sí, no, terrible. Terrible, terrible. Lo que desnudó también el, digamos, el grado de indefensión que tenemos los paraguayos, porque tardaron como 4 horas, no podían sacarle, estaba entre los hierros, la ambulancia no venía. Después, cuando se encontró una ambulancia, vinieron a Paraguarí, porque fue en UQI. Los médicos que estaban allí, era un domingo, y tenían que estar de guardia y se fueron a comer un asado. ¿Entendés? Después llegamos a emergencias médicas y ahí nos tiraron al viento. Nosotros teníamos que buscar la terapia intensiva, siendo que eso es obligación de la gente que está allí. Dios mío, Lisa, qué tortura habrá sido para vos, para la familia, todo ese proceso. Sí, sí. Y su vida pendiendo de un hilo. Y sí, su vida pendiendo de un hilo, porque él estuvo en estado crítico y con pronóstico reservado, estuvo como casi 3 semanas, sí. Conozco una madre antes y después del accidente. Antes del accidente, una madre común, normal, exigente. Después del accidente, una madre increíblemente espectacular. A mí me dejó sorprendido hasta ahora, 10 años después del accidente. Aquí estoy, gracias a mis padres, gracias a mí, a mi familia. A toda la gente que me cuidó, que me apoyó. No es fácil, pero mamá para mí es todo. La mejor amiga que tengo en el mundo. ¿No te bloqueaste, Lisa? En un momento sí me bloqueé, cuando me enteré de que la novia falleció. ¿Entendés? Hombre. La novia falleció en el acto, ellos estaban por casar. Eran una pareja preciosa y bueno, ahí cuando yo me pongo nerviosa. Sí. Cuando me enteré de eso, yo dije, de la gravedad que, ¿verdad? Uno siempre tiene la esperanza, pero es lo que nos tocó y nos, como familia también nos puso en una encrucijada, porque nosotros en este camino vimos muchas familias que se desmembraron, que muchas veces no hay gente superan, que no puede superar, y nosotros decidimos dejarle a Santiago en el medio, ¿verdad? Y nosotros los 4 cerramos un anillo alrededor de él. ¿Entendés? Y yo, como suelo decir, me gusta, yo soy muy imaginativa. Yo dije, le metí a mi hijo en una bolsa amniótica de amor, imaginario. Volvió. Le volví a envolver acá. Sí. Como ya no le podía meter adentro mío, entonces yo inventé una bolsa imaginaria de amor
Qué lindo. Y lo metía ahí adentro. Entonces, cambió cuando entraba mucho, la terapia, ¿verdad? Yo le cantaba, ¿verdad? Santiago, estoy acá, todo va a estar bien, ¿verdad? Él no me respondía hasta que después pasaron los días. Y un día le agarro yo así de la mano y le digo, Santiago, yo soy tu mamá. Si me reconoces, levanta tu mano. Y empezó a levantarme él la mano y le dije, levanta lo más alto que puedas, porque si vos te caes, yo me caigo detrás de vos. Vos sos mi roca y vos me tenés que levantar. Yo soy la que estoy mal, no vos. Qué y vos sabes que me levantó me así, sí, me levantó así la mano hasta ahí. Apretame fuerte, o sea, que me apretó tan fuerte que casi me metió todos los anillos así. Tenemos que decir que aparte de ser la gran artista reconocida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es nuestra madre, de que es esa roca fuerte, nos sostiene y celebrar con ella no solamente día a día su vida, sino lo que significa para este país una representante tan, pero tan valiosa y que ha dejado en alto el nombre del Paraguay en muchas ocasiones. Para nosotros es nuestra gran mamá. Te amo, madre, vos sabes eso, de este hijo agradecido y que te quiere infinitamente. Un beso, mamá. ¡Wow! Sí. Qué importante es estar ahí, sí, ¿verdad? Y cuando él salió... Le trajiste. Sí. Vos sabés que yo soy una caminante eterna, una peregrina. Me gusta peregrinar. Y vos sabés que yo le pedí a la Virgen de Cacupé, porque yo estaba en Cacupé cuando me enteré del accidente, y le dije, por favor, Virgencita, dale una oportunidad, Señor mío, dale una oportunidad, si es tu voluntad y no la mía, no por mi egoísmo de madre. Y el día que él salga de esta terapia intensiva, pues la terapia intensiva es tan fría, tan solitaria, tan, no sé, y yo no quería que él esté tan solo allí, entonces, el día que él salga de la terapia intensiva, te prometo que me voy a ir caminando junto a vos desde aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo desde el 27 de noviembre... hasta el 5 o 6 de enero, por ahí, estuvo en el hospital. ¿Y te fuiste caminando? Pero él el 19 salió de terapia intensiva a terapia intermedia. Y era a las 9 de la noche me puse los championes y salí caminando desde el Migone, ¿verdad? Pasé por emergencias médicas, me fui y mi hermana me acompañó. Y salimos a las 9 y llegamos al día siguiente a la 1 de la tarde. Dios, qué de cosas habrán pasado por tu cabeza, por tu sentimiento, qué de... Sí, sí, sí. Fue ese caminar fue como una liberación para mí, ¿verdad? Pero nada, y ahí empezamos. La rehabilitación es un camino para gente valiente. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad, tienes que tener mucha paciencia, mucha fe, mucha esperanza, ¿verdad? Y así, esa es mi vida. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. ¿Qué pasaba en tu mundo profesional durante esa época, Lisa? ¿Podías? Nada, yo me encerré. Tuviste que frenar todo, paró, ¿verdad? Me encerré. Sí, tenía un contrato ya firmado que era para el Festival del Chamamé en Corrientes. Y ya cuando eso estábamos en Serení, salimos del Migone, nos fuimos a Serení, ya estaba el internado allí. Y entonces, nada, no podía yo cancelar ese concierto, entonces mi hija y mi yerno me acompañan y yo, me buscan en Serenif y yo salgo llorando de allí porque no le quería dejar a Santi. Me voy llorando todo el camino, ¿verdad? Y mi hija y mi yerno respetaban mi silencio, se iban callados, ellos escuchando. Y nada, entonces llegamos, qué sé yo, ella armó todo, me voy, yo me subo al escenario y me agarra un pánico escénico. Empecé a temblar y entonces el locutor, que es un paraguayo, me dice, te regalo esto que me acaban de regalar. Y era una cruz artesanal.
Entonces agarro yo la cruz y digo, Señor, dame fuerzas para poder hacer esto. Y agarro mi cruz con el micrófono y salgo al escenario a cantar, ¿verdad? Y se ve, justamente se ven como dos así, como dos antenitas, ¡qué ¿verdad? Fuerte! Sí. Y vos sabes que me pidieron, normalmente te dejan hacer un bis, ¿verdad? Hice mi bis y después me pidieron otro y me dejaron hacer otro. Sí, y después, después volví. ¡Qué tsunami de sensaciones! Yo lo único que quería era regresar nomás otra vez ya para estar con Sandy. Y tengo un montón de recuerdos y memorias con ella. Y una en particular que es de las últimas que vivimos juntas y seguro te acordarás, en octubre pasado cuando salimos a tomarnos una cerveza juntas y a comer jamón serrano y hablar de la vida, que creo que habrá sido una de las conversaciones más increíbles que he tenido contigo y que guardo en el fondo de mi corazón. Como esa canción que dice de Víctor Heredia, que siempre te la repito, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Te amo profundamente. Estoy orgullosísima de vos, de todos tus logros personales y profesionales. Y nada, agradecida a la vida de que podemos transitar esta vida juntas, agarradas de la mano. Te mando un besote. Por suerte ya pasó. Ya pasó. Ha cambiado la vida vuestra. Mira lo que dice allá. Donde música hubiere, cosa mala no existiere. Hablando de música, donde música hubiere, ¿qué es lo último, Elisa? Y ya te dejamos tranquilita. ¿Qué es lo último? Lo último, que lancé una canción que tiene que ver con la violencia de género, que ahora tengo que entrar a estudio, pero está así en borrador. Se llama Silencio Mortal. Y también la canción que grabé en pandemia, que se llama Llegó el Momento. Y nada, y seguir componiendo, haciendo mi programa de radio a la tarde. Y así. Quiero empezar a explorar también hacer canciones infantiles. ¡Ah, oh, qué lindo! Sí, creo que nos hace falta más canciones infantiles. Claro que hace falta. Sí, y una de las cosas lindas que me pasó en pandemia fue que conocí, mira, te quiero mostrar esto porque es algo único. Conocí a un chico, conocí a un chico que estaba mostrando en la calle, en la vereda, sus cosas y paro. Y entonces le grabo yo y le alzo a Instagram. Y después me llama y me dice, vos sabes que la cantidad de cosas que vendí después de que vos alzaste en Instagram. Mira qué lindo. Y yo te quiero regalar una guitarra. Es hermosa. Y me regala esta guitarra que viste que está toda hecha de cosas. Y hablando de música, ¿a dónde te llevó la música? ¿Cuántos escenarios? ¿A dónde no me llevó? Te sí, cuento. Sí. Voy a tratar de hacer así súper rápido. Estuve en el Festival de la OTI en Sevilla, España, en el 85. ¿En Sevilla? Sí. Estuve en festivales del Chamamé, en Cosquín, por citarte acá, estuve en el Estadio Atahualpa en Quito, estuve en la BBC, estuve en la BBC que me invitaron una vez, estuve en Radio Moscú Internacional, estuve en los escenarios del Bicentenario Argentina, Buenos Aires, ante 2 millones de personas ahí enfrente al obelisco, estuve en el escenario de ¿cómo se llama? La Quinta Vergara en Chile, también centenario argentino. Sí. Recorrí casi todos los continentes. ¡Qué maravilla! Y estuve en la India, estuve, lo último así grande, grande, fue en la Ópera del Cairo y la Ópera de Alejandría. ¡Qué maravilla habrá sido eso, sí, Lisa! Sí, sí. Y la verdad es que, sinceramente te digo, estuve en todos los países escandinavos llevando un repertorio solamente en guaraní que me pidieron. ¿Cómo te amo tanto? En junio del 2020 fue distinguida con el premio Maestra del Arte, la mayor distinción que el Centro Cultural del Cabildo, extensión del Congreso Nacional, otorga anualmente en reconocimiento a los años de labor creativa y gestión cultural. Lisa es una de las figuras más queridas y respetadas por el pueblo paraguayo. ¿Dónde llevarán nuestras... ¿Y el público qué tal? Divino, divino, divino. Yo creo que la gente también se conecta con el cantante cuando te debe pasar que de repente escuchas canciones en idiomas que no conoces, pero hay algo que me te pasa conecta. Continuamente, no entiendo nada de inglés, claro, y disfruto con la canción, claro. A lo mejor me está retando inclusive la canción a mí y yo disfruto. Claro, yo básicamente no me considero luego cantante, yo me considero intérprete. Yo creo que la gente se engancha conmigo porque yo misma luego... Como, que la, que la música me entra bajo la piel, yo misma me emociono, ¿entendés? Por eso que cuando me subo al escenario, no sé ni por qué lo soy gordita, porque sudo como no sé qué cosa, te juro, mojada, empapada yo salgo del escenario.
Por eso ya no uso tanto maquillaje, porque al santo cohete, ¿entendés? Al santo cohete, porque de verdad empiezo a sudar y eso es una cosa horrible. ¿Hay alguno de todos estos viajes fantásticos y actuaciones que en particular se haya quedado grabado en vos? Todos. ¿Todos? Todos, desde los escenarios más grandes hasta el escenario más chiquito. ¿Y volverías a hacer algo? Por ejemplo, antes de la pandemia, una experiencia maravillosa que yo tuve fue llevar mi música a las salas de los niños con cáncer. Wow. ¿Entendés? Sí. Y eso es algo demasiado fuerte porque vos te das cuenta en la mirada de las mamás que acompañan a sus hijos. Uno de los chicos que estaba haciendo terapia, después me anotó mi nombre y después de un tiempo me mandó un mensaje donde me dijo: tu música me hizo tan bien que me curé. ¡Wow! ¿Entendés? Por Dios. Y también cuando estuve acompañando a mi hijo en sus terapias, yo hice musicoterapia también. Nunca estudié, pero bueno, yo llevaba mi guitarra y le hacía cantar a la gente. Había un señor que le dio una CD y que no movía ni siquiera su mano y de repente cuando escuchó la música empezó a golpear y lo todo el mundo así. Lo que hace la música. No, la música. Y el intérprete. Es así, no, sí, porque no te pasa que, bueno, vos sos cantante, pero la misma canción, depende de quién la cante, te llega más. ¿Sabes qué, Héctor? Te voy a decir una cosa. Yo creo que este mundo está tan lleno de mala vibra y mala onda que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de ponerle amor. Pero amor no en el sentido romántico, sino amor en darse al otro. Amor en darse, ¿verdad?, al otro. Y eso necesitamos hacerlo más. Hablando de eso. Así que yo te doy ya mi amor, así, un abrazo. Te quiero. Sí, quiero, yo también. Ahora aprendí a quererte más todavía, porque una cosa es cuando querés al artista por su voz, su canción, lo que hablamos de esto, pero ya cuando le conoces completás todo ahora eso. Ahora ya sabes por qué tu papi me quiere. Te ama, papá. Me gustaría conocer a Santiago, ¿podemos? Sí. Entre nosotros nomás ya. Sí, sí, sí. Gracias, dale, por recibirnos en tu casa. Dale, gracias. Hoy pudimos conocer y yo personalmente pude conocer un poco más a Lisa Abogado, toda energía y todo talento, con una carrera fantástica que es orgullo para el país. Gracias, Lisa Abogado, por abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón.